¿Sí se les infecta la herida o no? Si les dejan los puntitos, se les encarna. Ah. ¿Y aquí? Sí, quítalos. Ya, chiquita, hermosa. Si no te mueves, no vas a tardar más. Si te mueves, no tarda más. Si no te mueves, acabamos. ¿Y es normal que tiene sus gatitos, ya van para 3 meses y todavía los sigue amamantando? Sí, los quiere un montón. Ay, chiquita, no te mueves. Ya están los gatotes, ya uno casi al tamaño de ella y todavía le sigue dando. ¿Ya tiene sus dientitos? También dientotes. Pero ella le sigue dando, los arrima en la noche y los abraza y les da de comer. Sí, sí, es bien, muy buena mamá. Pues el día que la esterilizaron, así como estaba todavía mareada y todo, les dio de comer. Es muy buena mamá. Vas a volver famosa. Catalina. Saluda a tus fans.
Catalina. Que atendieron a nuestra gatita, no sé si quieran decir algún mensaje a toda la población celayense porque es para un video en internet. Pues que traigan a esterilizar sus mascotas, es muy importante para que ya no haya tantos animalitos en la calle. Que los cuiden mucho porque son muy importantes, son parte de nuestra familia. ¿Y cada cuándo son las campañas? Estamos haciendo 2 campañas cada año, la siguiente va a ser en octubre, el 24 de octubre. ¿Y dónde se puede informar la gente que quiera venir? Pueden venir por aquí, llamar por teléfono o a veces ahí en el internet. ¿En qué página o en qué lugar pueden consultar? ¿Qué página? ¿Qué? Para lo de las... Muchas gracias por todo el apoyo, la información y para todas las personas que... ¡Ah, pues es otra vez, ¿verdad? ¿Verdad? Pues, muchas gracias. Y avisando a todas mis vecinas, lleven a sus mascotas, lleven a las gatitas, lleven a las perritas, para que ya no tengan tantos hijos y nada más los avientan a la calle. O cuántos gatitos encontramos tirados recién nacidos que los avientan afuera. Sí, lo importante es que todavía nos queda la última del año. Sí. A ver si traemos a la otra gatita, que tuvo 2 machos y una hembra. Entonces vamos a traer la gatita. Sí, a todos los que tengan. Y les estaba diciendo a los muchachos que todavía amamanta a sus hijos, ya van para 3 meses los hijos, y todavía abre sus patitas y se los pega. Sí, muy buena mamá. ¿Algo que les quiera decir a todos aquí en Celaya? No, pues se les agradece mucho su apoyo y seguimos trabajando. Que vengan, que aprovechen. Que la perrera no es para matar. No, es parte del trabajo, pero tampoco es un gusto para nosotros estar matando. ¿Verdad? Todo esto lo podríamos evitar si la gente hace conciencia de eso. Hay que estar pensando. ¿Cuál es la función? Yo soy médico veterinario. Pues muchas felicidades por el trabajo que hace. Espero que vengan muchos más animalitos a esterilizarse. También gracias a ustedes por su apoyo. Gracias.
billete. Parece llena. Debes jugar con tu vida. No, no debes destruir lo que Dios construyó. Es hermoso ser que hay en ti. No, en pleno amanecer te quieres ya dormir con tonterías. Olas en el mar no se pueden parar. Un ejemplo así es la vida. No es la solución ante tormentas en el mar. No abandones el timón, no te quieras escapar. No es la solución ante la vida al fracasar. Si te caes al tropezar, tienes que levantar.